El equipo de Telecaribe es reconocido nuevamente en esta oportunidad. Nuestros compañeros José Antonio Poito y nuestra compañera María Andrea Rondón son reconocidos por la Cámara Municipal de la Ciudad de Barcelona. Orgullosos estamos de formar parte de esta gran familia. ¿Cómo te sientes, José Antonio, por este reconocimiento que te acaban de otorgar? Bueno, mira, primero muchísimas gracias a Telecaribe y por supuesto al Consejo Municipal de acá de Barcelona. La verdad que no esperaba ganarme este premio, pero bueno, eso es fruto del trabajo que conjuntamente hace periodista y camarógrafo en cada una de las pautas que salimos a cubrir. Es emocionante, siempre es bien bonito que te reconozcan el trabajo que haces. Importante recordar, ¿cuál fue el trabajo que postulaste para obtener este galardón? Bueno, el trabajo que hicimos fue uno sobre la Casa Fuerte, el aniversario número 199, el bicentenario ya es el próximo año, y bueno, a propósito de eso, quisimos recorrerle la capital del estado, preguntarle a la gente cuál es ese significado que tiene este patrimonio histórico del estado para el barcelonés, la Casa Fuerte de Barcelona. Muchas vidas se perdieron allí y de alguna u otra manera yo quise resaltar eso y también quiero resaltar, por supuesto, el trabajo del camarógrafo que me acompañó en ese trabajo, Luis Tineo. Que por cierto es el que está haciendo la cámara. Por supuesto. Grandiosas imágenes que hizo en ese trabajo y que creo que eso le dio un plus tremendo. Muy bien, bueno, también no nos podemos olvidar que nuestra compañera María Andrea Rondón obtiene la mención en periodismo audiovisual por parte de la Cámara Municipal de Barcelona. ¿Cómo te sientes, María Andrea? Muy emocionada, muchísimas gracias. Mi amiga y mi amigo también, feliz de haber estado con ustedes, porque este premio no es solamente mío, también es de ustedes y de todo el equipo de camarógrafos, así como le estaba diciendo José Antonio, porque nosotros solitos no podemos sacar una noticia, necesitamos tener un buen camarógrafo y un buen fotógrafo al lado para que la noticia de verdad llegue a las personas como es. Así es, y bueno, recordarles que también el equipo de camarógrafos y por supuesto nuestra casa Telecaribe han recibido reconocimientos en el año 2015 y 2016, otorgados por la Cámara Municipal de la Ciudad de Barcelona. Soy María José Vargas, Notiminuto.